amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda a su amiga Lili. El día de hoy venimos con otro video, vamos a estar decorando un pastelito de tres leches, medida 8 pulgadas. Va a llevar de relleno fresa fresca picada, acá pueden ver. Y acá tenemos el otro pan que va a llevar encima, están bien mojaditos. Y pues vamos a empezar colocando un poco de chantilly para poder colocar la fresa que va a llevar de relleno el pastel. Espero, mis amigos, que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo. Espero que este video que les estoy compartiendo sea de su agrado. Bien, acá le voy a acomodar el chantilly para poder colocar la fresa que va a llevar de relleno. Este pastelito lo estoy decorando para mí. Ya les compartí en otro video el pan que yo ocupo para este pastel tres leches. Pues ahorita le vamos a colocar la fresa que tenemos picadita. Yo le agrego una cucharada de azúcar a la fresa ya cuando la tengo picada, porque hay veces que las fresas vienen demasiado ácidas y yo le coloco una cucharada de azúcar. Y bien, se lo acomodamos perfectamente para poder colocar la otra capa de pan. Miren, ahí lo acomodamos perfectamente. Le voy a estar colocando un poquito de chantilly para que pegue bien la otra capa de pan. Bien, ahí le colocamos un poquito de chantilly para poder colocar la otra capa de pan. Bien, ya que tenemos ya el otro pan, ahora vamos a colocar el chantilly para empezar con la decoración. Va a ser decoración sencilla. Bien, mis amigos, ahora le vamos a estar colocando chocolate derretido a todo alrededor al pastel. Este chocolate lo compro en Walmart y lo voy metiendo al microondas por 30 segundos hasta que quede bien derretido para colocarlo en el pastel. Bien, mis amigos, como pueden ver, así es como quedó con el chocolate. Ahora le voy a estar haciendo unos rosetones. Vamos a ocupar color rosado y amarillo con la duya 1M. Y voy a estarle haciendo
unos rosetones. Voy a hacerle tres rosados y tres amarillos. Vamos a ir ahí intercalando los colores para que vaya quedando muy bonito el pastel. Bien, miren cómo quedó con los rosetones que le hicimos. Ahora le voy a estar haciendo un borde color amarillo con la duya 1M para que vaya quedando bonito el pastel. También le voy a estar haciendo unas hojitas a las flores para que se vea más bonito. Bien, mis amigos, como pueden ver, así es como quedó terminado este bonito pastelito. Espero que les haya gustado. Los que por primera vez me están viendo, ahí abajo dice suscribirse, es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales, en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Bien, mis amigos, con este video me despido. Que el Señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Miren, amigos, cómo queda este pastel. Queda muy rico. Acá tenemos una rebanada, pueden ver. Miren, está bien mojadito. Miren, está bien rico. Miren. Súper delicioso, nada de empalagoso, muy rico, está bien mojadito. Espero que a ustedes les haya gustado cómo decoramos este pastelito. Miren, ahí ya les compartí la receta de este pan y espero que a ustedes les haya gustado.